Muy buenas tardes. ¿Me lo acerco? Sí. Subo. Vale, gracias. Muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde en la presentación de esta nueva obra de Faneque, La rebelión del usureño. Sobre todo también por lo que significa, ¿no? Y lo que anuncia de cara también a la celebración de este año. Acompaño yo en la mesa a Vicente Suárez Grimón como responsable de la introducción histórica, Rubén Sánchez Araña como director musical del proyecto, Nacho Cabrera como director escénico del proyecto y el autor de la obra, Faneque Hernández. Yo simplemente trasladarle lo que ya conocen en el propio documento. Primero, en representación del Ayuntamiento de Agüimes, agradecer también a Faneque y a todas las personas que están y trabajarán en este proyecto, un proyecto que refleja un acontecimiento histórico que marca también el carácter y la trascendencia de ese carácter en la lucha por el cambio de la sociedad y por la defensa de la justicia. Pero plantear esta octava obra de Faneque, la cuarta sería como obra de poesía, tras La reina de Canarias, Los cantos de mestizajes o el romancero sureño, y después más tarde, que todos también conocen, el poema épico que conmemora, la novela histórica Benchara, el estudio genealógico, una ascendencia canaria de 5 siglos, Requiem por Catalina Hernández o Genealogías canarias, víctimas y verdugos del Santo Oficio. Como verán, este profesor de historia, amante de la historia, inspector y enamorado del descubrimiento de la historia asociada también a nuestros orígenes, la propia historia de Canarias y los orígenes de muchos de los que estamos aquí, para Güemes también es importante por el reflejo que supone dentro del desarrollo cultural del municipio esta nueva presentación. Yo, sin entrar en más detalle, porque son los que yo acompaño, los que van al final a hablar de la obra, le cedo la palabra al historiador, don Vicente Suárez Grimón. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos y a todas la presencia en este acto. Creo que es procedente porque si no asistimos es imposible que el mismo se hubiese celebrado. Y antes me vino a la memoria el hilo conductor, en relación con Agüimes, de que el último ejemplar que firmé, creo que fue en un local que estaba por ahí debajo, un instituto o un centro, cuando se presentó en el 2003 el libro de la historia de Agüimes, el último ejemplar que firmé fue el que aparece ahora en la dedicatoria de este nuevo libro, que era Carmen María Santana Pérez, curiosamente, pues vinculada sentimentalmente con el autor del libro. Y, en fin, uno ese acto con este de ahora, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Pues, en primer lugar, porque dentro de lo que cabe, a veces este tipo de obras contribuyen a que la sociedad adquiera interés por el centro de lo que da lugar a la misma. Es decir, es muy probable que a lo mejor nadie haya reparado en los hechos del motín o en el propio motín o en otros aspectos, y que a través de este tipo de actos o de obras pues encuentren un interés para llegar al mismo, ¿no? Anoche recibí un correo a última hora que me limitaba la participación y evidentemente casi prefería escribir unas páginas para concretar el tema. Pero, si me lo permiten, quisiera tener un recordatorio hacia algunas personas en estos momentos que nos han dejado en el último año. Una, por aquello que tiene vinculación con la Güemes, que es don Juan Artiles, que independientemente de que era clérigo y demás, pero desde el punto de vista de lo que significaba el debate permanente de temas históricos, tuve con él siempre una relación muy fluida.
El segundo, que hace un año que también nos dejó, Antonio Bettencourt Maciel, que, en fin, también trató el tema de Agüimes. No voy a entrar ahora aquí en el debate quién fue el primero, porque tampoco ser el primero en nada tiene importancia. Y la tercera persona que quisiera tener en mente en estos momentos también es un amigo que justo cuando estaba haciendo estas páginas, pues murió, el Federico Rivero, alemán, con el que muchas de las cuestiones, sobre todo, aunque él era arquitecto, pero acabó haciendo también derecho, muchas de las cuestiones de carácter jurídico, pues las debatí y las comentaba con él. Entonces quisiera tener ese recuerdo hacia estas personas en estos momentos, ¿no? Si el 30 de noviembre de 1718 se inició el llamado motín de Agüimes Las Palmas, que tuvo como motivo la disputa de las tierras de Sardinas, el Llano del Pueblo y Pozo Izquierdo, situadas entonces en la jurisdicción de Tirajana, y como protagonistas a los vecinos de la villa de Agüimes, quienes las habían venido roturando de forma clandestina por ser de titularidad realenga o de la corona desde al menos los inicios del siglo XVII. El 30 de noviembre del 2018 se conmemora, por tanto, el tercer centenario, y esta es sin duda la razón de estar hoy aquí. No obstante, dada nuestra condición de historiador de oficio, digo lo de oficio porque evidentemente nuestra profesión, a diferencia de otras, no tiene un estatuto profesional definido, es decir, nadie, aunque tenga unos conocimientos de medicina muy grandes, si no tiene el título, no lo dejan ejercer, pero curiosamente en nuestro caso no ocurre así, precisamente por esa falta de estatuto profesional. Conviene señalar que con dicha presencia, motivada por ser el autor del prólogo de la obra del profesor Faneque Hernández, no hemos pretendido cumplir la función, como diría Giovanni Levi, de ser únicamente administradores del olvido. A veces nos piden eso, dinos qué podemos conmemorar este año, como si fuésemos administradores del olvido, pues aunque los historiadores estamos peligrosamente afectados por el síndrome de las efemérides, los centenarios, cincuentenarios, etcétera, y que ninguno estamos libres de pecado a la hora de ser arrastrados por las fuertes tentaciones conmemorativas al uso, no es menos cierto que tales eventos se convierten en un reclamo para llamar la atención y explicar de forma comprensiva determinados aspectos de nuestro pasado histórico. Dando por sentado que lo que nos interesa es las cosas como han llegado a ser y no como son, creemos que el motín de 1718 como conflicto ruidoso, como conflicto que tuvo una manifestación pública, que fue provocado por el fracaso del conflicto sordo desarrollado en los tribunales, adquiere la condición de tema no solo interesante, sino importante, siempre y cuando la cuestión a dilucidar no se reduzca únicamente a saber qué y cómo se desarrolló el motín, sino por qué se hizo. Ni que decir tiene que el relato sobre el motín de Agüimes, Las Palmas, de 1718-19, es mi historia. Es decir, lo digo porque, bueno, siempre hay quien piensa o puede tener otra interpretación. Esta es mi historia. La historia no es una ciencia exacta, como hace poco tenía ocasión de comentar con el autor. Según la época, pueden establecerse los hechos de manera incontrovertible, algo cada vez más difícil si nos alejamos en el tiempo, pero el análisis de los procesos históricos, de sus causas, de sus características, siempre estará sometido a controversia. Puede considerarse esto una debilidad, pero también es una grandeza. El debate es consustancial con la labor del historiador, y que existan perspectivas distintas, formas de ver las cosas distintas, no supone necesariamente que unas sean ciertas y otras falsas. Con frecuencia resultan complementarias y enriquecedoras. Al historiador se le puede pedir independencia, honestidad, conocimiento de la historiografía, método y rigor en el tratamiento de las fuentes. Con esas premisas, su obra siempre tendrá interés, aunque se discrepe sobre ella. Como se recoge en la conclusión del prólogo, en plena fiebre de celebraciones de centenarios, cincuentenarios, etcétera, pocos eventos como este
pueden datarse con exactitud y sin tener que recurrir a rebuscados argumentos para justificar su celebración. Por ello, el tercer centenario, que se celebra el 30 de noviembre de 2018, además de su expresión meramente evocadora, puede ser una ocasión significada o propicia para, al menos desde una óptica académica y universitaria, renovar conocimiento, proponer hipótesis e intercambiar metodologías sobre la tierra y la conflictividad, sea esta ruidosa o no, que en torno a la misma se ha generado a lo largo de la historia de Canarias. La tierra, como señaló en su momento Manuel Fernández Álvarez, es el modo más seguro, más directo y más inmediato de evocar el pasado. En la edad moderna y prácticamente hasta mediados del siglo XX, constituyó el principal soporte sobre el que se articula la sociedad canaria. La tierra habla para quien la quiera escuchar, y aunque no conviene olvidar que el hombre del siglo XVIII e incluso el de mediados del siglo XX no tiene con el territorio la misma relación que existe hoy en día, no encontramos una respuesta convincente a lo que ha podido pasar para que antes la tierra fuera la amiga que había que conquistar y hoy el enemigo a batir. Progresar significa renovarse, pero nunca a costa de renunciar a nuestras huellas históricas o de destruir sin discernimiento el patrimonio que nos legaron nuestros abuelos. Hablar de la tierra es hablar del patrimonio natural. Conservar el patrimonio natural no solo es una exigencia ética, sino también una apuesta por el futuro económico. El desarrollo no se concibe si no permite configurar crecimiento económico y conservación de la naturaleza. Es el denominado desarrollo sostenible. Por tanto, el patrimonio natural forma parte de la herencia que la humanidad recibe y que debemos respetar para transmitirla a las generaciones futuras en un acto de profunda solidaridad. De esta manera, pues, hacemos válido el principio Masái: la tierra no la heredamos, la tenemos prestada. Para concluir, simplemente una frase que los autores de una película hecha con un vídeo doméstico sobre los tomateros del sur, no sé si el nombre es correcto, los hermanos Lorenzo León, dice, bueno, que el pueblo que no recuerda su pasado, que no recuerda su memoria, no tendrá futuro, no va a tener futuro. Yo espero que esta obra contribuya a ese recuerdo de esa memoria y que, por tanto, siga teniendo futuro. Gracias por la invitación a estar presente en este acto y que todo esto, pues, en el desarrollo posterior que tendrá, pues sea algo que contribuya al interés, en el caso concreto nuestro, de la historia y en el caso concreto de la música, del teatro y demás, también a adquirir esa importancia. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el responsable de la parte musical del proyecto, Rubén Sánchez Arena. Muy buenas tardes. Un placer para mí estar aquí siendo partícipe también de este proyecto, no solo por lo que supone, sino porque además es en mi pueblo. Y realmente, incluso sorprendido gratamente por esta primera invitación que me hizo Francis, el concejal de Cultura, hace prácticamente un año, empezándome a hablar de este proyecto, de esta idea de intentar conmemorar el 300 aniversario de este hecho histórico. Hecho histórico que reconozco que no conocía, quizás por una ignorancia o quizás a lo mejor también porque no ha tenido todo el reconocimiento, por así decirlo, o toda la popularidad que quizás se merece, ¿no? Y creo que este proyecto va en la línea de lo que se decía, ¿no? En intentar darle un impulso para que la gente lo conozca, para que la gente sepa de su historia, de su pasado, concretamente nuestra comarca del sureste, porque al fin y al cabo nos afectaba a todos. Y realmente, cuando empecé a verla un poco, a leerla, a enterarme un poco de lo que pasaba, la primera pregunta que me vino a la cabeza es que qué hubiera sido de nosotros si esa gente no se hubiera revelado.
Yo creo que hubiera cambiado bastante, o por lo menos sustancialmente, la historia. Y casi que es de agradecer que esos campesinos se rebelaran y que tuvieran el apoyo que tuvieron en su momento para llevar a buen puerto sus reivindicaciones, ¿no? Entonces me parece fundamental que este tipo de proyectos se lleven adelante, sobre todo para hacer ver a los jóvenes y a los no tan jóvenes esta historia tan nuestra y tan necesaria. Como bien decía el historiador, ningún pueblo puede avanzar sin conocer su pasado, ¿no? Entonces creo que es importante tener esto muy presente. En la parte que me toca, que es la parte más musical, más bien la producción, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, la cual es residente en este municipio desde hace ya un tiempo. Estamos en el Teatro Cruce de Culturas, por cierto, aprovecho y meto una coletilla publicitaria. Mañana tenemos un concierto súper interesante. No lo digo simplemente por decirlo. La verdad es que es un concierto muy interesante porque además también va de historia. Son instrumentos, algunos prehistóricos, instrumentos pretéritos, sonidos. El espectáculo se llama Los Sonidos Olvidados. Viene un musicólogo gallego y realmente en los ensayos que hemos tenido fusionando la sección de cuerdas de la Orquesta Sinfónica con sus instrumentos es increíble. Y obras más de los compositores más famosos, ¿no? Bach, Piazzolla, Béla Bartók, haciendo música con instrumentos antiguos. Bueno, ya termino esta parte. Prometo no... Bueno, espérate, que se me olvidaba. El fin de semana siguiente es la presentación del coro en la iglesia de Agüime. Y ya no digo más de esta parte. Bueno, en lo que se refiere a la parte musical de este proyecto, de esta rebelión de los sureños, el motín, el famoso motín de Agüime, ¿no? Nos encanta este tipo de retos, porque al final no deja de ser un reto. Para la Orquesta Sinfónica y ahora también el coro de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, es un privilegio no solo estar en este municipio, que tenemos la fortuna de que promueve la cultura de una manera muy grande y apoyando muchas cosas que a lo mejor en otros sitios no se apoya tanto. Y para nosotros es un privilegio formar parte de proyectos de este tipo, porque estar desde el germen, desde el nacimiento de este tipo de proyectos, es simplemente un privilegio. Además, porque sabemos que este proyecto va a quedar, no solo va a quedar, sino que va a ser parte ya de todo nuestro pueblo y de toda nuestra cultura y nuestra historia, ¿no? Realmente ilusionadísimos con esta envergadura de proyecto, porque realmente es algo muy grande. Y por decirles algo, vamos a hacer desde cero toda la producción. Vamos a hacer la música original, el texto, obviamente, es el texto del libro que hoy se presenta. La música la va a hacer un compositor canario joven, que ha estudiado composición en el Conservatorio de Música de Las Palmas, ya ha terminado hace unos años, actualmente es el director de la Escuela de Música de Mogán, se llama Filiberto Díaz, gran compositor, y que va a ser ya está prácticamente terminada una gran parte de esa música, y que después vamos a tener el privilegio de escuchar por lo menos una versión reducción a piano, no es la orquesta, es la reducción a piano para hacerlo, pero vamos a escuchar un poquito de lo que será ese proyecto. Como les digo, ese proyecto va a tener orquesta sinfónica, además, adelanto también, creo que lo puedo decir también, ¿verdad, Francis?, que se va a estrenar el foso del Auditorio de Agüime. El Auditorio de Agüime creo que es el único auditorio de la zona, de esta zona sur, sureste, que tiene foso. El foso para la orquesta es fundamental, ¿no? Para este tipo de proyectos o incluso cualquier proyecto escénico donde la orquesta tenga que estar en el foso, es un privilegio tener un auditorio con esas posibilidades. Pues el 30 de noviembre de este año, que se conmemora además justo el 300 aniversario, será la representación de este proyecto, que es un proyecto muy general, donde va a haber escena, va a haber música, va a haber un coro, va a haber muchísimas intervenciones, ¿no? Habrá cantantes solistas y realmente cuando hablamos de un poco definir, bueno, ¿y esto qué es? ¿Es una ópera? No,
¿Es una zarzuela? Bueno, un musical. Realmente es un poco un híbrido entre todo esto, intentando poner en valor pues, la historia y lo que se cuenta en este libro, ¿no? Como les digo, para nosotros es un inmenso placer llevar la producción de esta gran obra y ser partícipes en este municipio que nos acoge con los brazos abiertos para ser parte de su historia. No me quiero extender más porque quiero que escuchen un poquito, que creo que es mejor que esté hablando yo aquí. Les presento al compañero Daniel Miranda y a Saulo Valerón, a la voz y al piano, y vamos a escuchar unas seguidillas de don Francisco Tarajano en esta versión de La rebelión de los sureños. Les comento que es verdad que obviamente les sonará la melodía de las seguidillas, pero el lenguaje armónico que se va a utilizar obviamente va a ser un poco más moderno. Esta es una versión reducción a piano, en su original va a ser con orquesta, tendrá obviamente otro tipo de sonoridad, pero creíamos que era bueno y sería importante, hoy que se presenta este libro, pues dar una pincelada un poco musical a este momento. Les dejo con las seguidillas de don Francisco Tarajano en la voz de Daniel Miranda y al piano Saulo Valerón. Gracias. Bueno, ya uno se puede hacer una idea de lo que puede ser ese proyecto. Tengan en cuenta que obviamente solo aquí es voz y piano, allí será coro, orquesta, solistas y demás. Les puedo adelantar que Daniel Miranda será una de las voces que estará en ese proyecto, una voz prodigiosa. Además, nuevo compañero del grupo Vocal 7 ahora también, o sea que lo tenemos en casa. Un placer formar parte de esto. Les invito no solo a que vean, lean este libro, sino a que vengan también a acompañarnos en el proyecto del próximo 30 de noviembre en el Teatro Auditorio de Güemes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rubén. Gracias, Saulo. Gracias, Daniel. Nada, le paso la palabra al responsable de la parte escénica, Nacho Cabrera. Muchísimas gracias a todos. Primero que nada, lo digo de verdad, es un honor con todo lo que comporta la palabra estar en esta mesa, porque estoy con amigos, porque estoy con algunos que son casi hermanos míos y porque en definitiva estoy con gente a la que aprecio y cuyos caminos ideológicos, éticos y de compromiso yo comparto muchísimo. Yo quedé enamorado de este texto desde el minuto uno y para un director de escena hay, o para mí en concreto, hay tres motivos fundamentales. Uno, el tipo de escritura. Para un director de escena es difícil muchas veces hacer verso, llevar el verso a la escena, ¿no? Lo más fácil es llevar la narrativa. Eso ya era el primer reto. Y a veces, pues bueno, nos meten, como nos meten el verso encarzador en el instituto o en los colegios, pues a veces parece que uno que lo rechaza, pero la lectura de esto me resultó bastante asequible, agradable, fue determinante para eso. Segundo, porque a pesar de 25 años que ya lleva uno ya de profesional en esto, todavía no había tenido yo el honor de poner en escena algo que tuviera que ver con lo nuestro, que contara nuestra historia, que contara lo canario. Me han invitado a dirigir de todo, siempre desde la misma óptica, lo social, teatro con mensaje, ópera, en fin, todo eso. Pero hasta ahora nadie me había invitado a hacer una cosa así y para mí era casi un deber, una deuda, ¿no? Y tercero, porque casi es lo fundamental, por lo que cuenta, ¿no? A veces uno se enamora de los textos por lo que cuenta, por lo que dice, ¿no? Y claro, un texto que clame justicia es lo primero que, en mi caso, me acaba enamorando, ¿no? Es verdad que si nos vamos atrás, y lo comentábamos en alguna reunión que teníamos previa a todo esto, ya otros hablaron de eso, ¿no? Faneque hablaba en prensa el otro día de Fuenteovejuna. Pero también han habido otros textos importantes en la literatura dramática que hablan de esta historia, ¿no? Numancia de Cervantes, Los persas de Esquilo, y si me apuran, yo que de alguna manera me especialicé un poco en el tema Shakespeare, este libro tiene mucho de shakespeariano también, con lo cual también hay una parte ahí de la que uno es capaz de enamorarse. ¿Qué significa este libro para un director de escena? ¿O qué significa este libro para mí? Primero, lo más importante es que me he encontrado a un compañero que como los viejos dramaturgos, no lo digo por la edad, Faneque, digo como los dramaturgos de verdad, están al servicio del escenario. Se impuso una moda hace mucho tiempo del dramaturgo que decía, mi texto no lo toque. No, no, esto así está escrito y mi texto no se toca. Evidentemente no era un dramaturgo, porque alguien que escriba para el escenario sabe efectivamente que el proceso posterior de escribir un texto es que se lleva a la escena. Y la escena es otra manera de reescribir los textos, es otra manera de escribir y otra manera de contar las cosas. El autor ha de estar también atento a lo que va a pasar ahí en el escenario y ha de estar también listo para si hay que cambiar una frase, una estructura. Y bueno, en ese sentido yo me encontré a Faneque pues, totalmente entregado, como si esto lo hubiese hecho hacía tantas veces que estuviera entrenadísimo, ¿no? Segundo, una cosa que nosotros, la gente de teatro, llamamos la carpintería teatral, que es una cosa así como más técnica nuestra, pero que en definitiva viene a contar que este texto a lo mejor, no este en concreto, pero a veces nos encontramos textos que a lo mejor lo que cuentan no es tan interesante, pero es muy fácil de llevarlo a escena, porque tiene una estructura que te permite avanzar y te permite caminar sobre ese trabajo. En este caso, había una construcción maravillosa que además que te hace visualizar lo que vas a ir construyendo. Los personajes. Es importante tener personajes potentes en una obra de teatro, porque al final son también esos alter egos de los que nos enamoramos, ¿no? La gente se identifica más con este personaje, con el otro. Sea bueno o malo, no tiene nada que ver. Había mucha gente que aquí estaba enamorado de Ángela Janning, ¿sí? Y ya todos sabemos lo malo que era Ángela Janning, ¿no? Así que no tiene nada que ver estrictamente con si el personaje es bueno o malo, o Shakespeare es capaz de llevarnos a esos terrenos. Pero aquí lo que a mí más me interesaba es ese personaje colectivo que es el pueblo. Un pueblo
que al completo decide que se va a acabar la injusticia y decide caminar. Es una obra que también, desde mi punto de vista, para mí es muy lineal, muy transparente. Muchas veces, como contaba antes, a veces el verso emborrona lo que quieres contar, en este caso, para nada. Y también me retrotraía la obra que leía de Faneque a una cosa muy, muy chejoviana, que es no importa lo que se cuenta, sino lo que está debajo de todo eso. Porque uno a veces puede contar cosas, pero quiere decir lo contrario. El texto te da las dos posibilidades. El repaso a la historia que les contaba, a la historia desconocida de nuestra tierra. Yo hace mucho tiempo, cuando trabajaba en Cultura, de la mano de mi querido amigo Antonio Lozano, ahí por primera vez me regalaron el libro, el motín de Agüimes, pero claro, uno lo lee y digo, sí, esto pasó de verdad, pensaba uno que igual podía ser una historia inventada. No, pasó. Y lo triste, como contaba aquí Rubén, es que o no se nos cuenta, o nadie la conoce, o incluso llego a pensar que hasta deliberadamente tampoco se cuenta a veces el tema. No lo sé, o por lo menos en primera instancia deliberadamente no se contó, ahora ya no sé, ¿no? Bueno, una cosa que, como les contaba, que a mí me interesa muchísimo es que se sintetiza un mensaje ideológico y demás y tal. No me quiero perder mucho más de esto. Una obra que es muy intensa, que cuenta cosas que puede llevar a uno hasta una viveza inimaginable. Y una cosa que también a mí me interesa personalmente, y es que no regala nada. Es decir, en muchos de los casos estamos acostumbrados al teatro, ¿cómo lo digo?, el teatro en clave de A. Y si no me río, pues ¿para qué voy? Y lo primero que pregunta uno es, ¿hay teatro? Sí, ¿y es de risa? ¿Y qué tiene que ver que si es de risa? Es teatro. Tiene un teatro que cuenta cosas, que está ahí para emocionarnos. Yo creo que aquí nuestro autor no hace concesiones de ningún tipo. Ni siquiera ha construido un personaje como si hace Lope o como si hace otro, o Calderón o lo que sea, que te construye en medio de un drama un personaje para de alguna manera aligerar lo que está contando. A mí eso me encanta, sin concesiones. Esto es lo que hay, si lo queremos ver bien y si no también. Decía, todos conocemos de Fuentevejuna una frase que es: ¿quién mató al comendador? Fuentevejuna, señor. ¿Quién es Fuentevejuna? Todo el pueblo a una. Bueno, de este texto extraigo una, que además le digo al alcalde que quizás debemos buscar por ahí una piedra o algo, un sitio donde colocarla bien, porque es el símbolo no de este pueblo, sino de toda una comarca. Y es esta frase: no tengan miedo a nada, con ustedes está el pueblo. Desde que la noche caiga, de Agüimes todos seremos. Y es una frase que quiere decir muchísimo, quiere decir vamos a defender lo que es nuestro, vamos a no dejarnos mancillar. Es muy esta frase de la gente del sureste, de cómo somos, de nuestra manera de ser. Miren, ¿cómo va a ser el proyecto? Y con esto voy acabando. Bueno, va a ser un proyecto que de participación popular. Este proyecto no tiene sentido si contratáramos a todos profesionales, hiciéramos un superproyecto profesional. No tiene mucho sentido si hiciéramos eso. Este proyecto tiene sentido desde el momento en que todos y cada uno de nosotros estamos vinculados y somos partícipes de lo que estamos contando. Colectivos sociales, amigos, mezclados con profesionales, evidentemente, gente del medio, gente que deja sus trabajos para en la noche venir a apoyar y hacer, aunque sea un papelito pequeño, el coro, la música, la gente que ayuda a hacer la escenografía. Todo tiene que ser un proyecto colectivo, porque es un proyecto de pueblo. Y si no hacemos eso, yo creo que no tendría mucho sentido el fin final de este libro. Vamos a darle una visión contemporánea, porque es evidente que esto sucedió hace 300 años, está contado o nos da la posibilidad de contarlo para la gente de hoy, gente que ya tiene otras claves escénicas, es decir, que gente que utiliza el cine como clave diaria, que la proyección, es decir, esa simbiosis entre la escena y el cine con la música y tal. Vamos a usar todas esas claves modernas también para contar una cosa, porque en definitiva, quien tiene que ser valedor de este proyecto y quien tiene que ser testigo serán nuestros hijos, el futuro. Y por último, es un espectáculo con música en vivo, que eso lleva una dificultad importante, pero el resultado siempre es magnífico. Ahora mucha gente está descubriendo los espectáculos en música en vivo y algunos te dicen, ¿sabes que me fui a Madrid a ver un musical? Y bueno, pues te esperaste aquí al Pérez Galdós y te hubieses ahorrado el billete y todo lo demás, ¿no? A no ser que te quisieras ir a Madrid, ¿no? Mira, los musicales existen de toda la vida.
ya Calderón hacía cosas de estas y esto no es nada nuevo. Pero si gracias a esto la gente se acerca a nosotros y es capaz de leer y es capaz de imbuirse un poco más de cultura, bienvenido sea. Yo no me voy a ir, porque además como Rubén me puso los dientes largos, yo no me voy a ir sin leer un... sin hacer aquí un pequeño, ¿no? Una pequeña escena, no sé qué les parece. Entonces, con el permiso de todos, vamos a leer el canto, vamos a interpretar, vamos a hacer una lectura dramatizada del canto sexto, que es la intervención del capitán general. Esto sucede a mediados de diciembre de 1718 en la Capitanía General de Tenerife y el Palacio Obispal de Gran Canaria. Entonces, hay un narrador que lo voy a hacer yo. Está el señor obispo Conejero, que va a ser Faneque. Tiene cara de obispo también, tiene un poco. Don Salvador Hernández va a ser del alcalde de aquel momento. Yo creo que el papel lo tiene fácil. No, me explico. A Rubén, que es el padrino de mis hijos y mi hermano del alma. Yo le he puesto a Juan de Ávila, que era como el rebotado del grupo, el que iba al frente de aquellos aguerridos muchachos, y a don Vicente Suárez, el historiador, como no podía ser de otra manera, que es el Mariscal Chávez, ¿vale? Entonces, como yo tampoco sé estar sentado, nos vamos a levantar todos un poquito. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué pasa. A ver qué tal nos sale. Vale. El Mariscal Chávez admite en su cuartel tinerfeño que el viaje no es eludible a tenor de los sucesos. Platicará antes de irse con don Lucas Conejero, señor del feudo de Agüímez y obispo del archipiélago que reside en Tenerife, porque el casco lagunero a sus Cáceres de origen le recuerda por momentos. Os ruego que se castigue a mis levantiscos siervos con la indulgencia posible, mirando por sus derechos, pues los vecinos persiguen por la vía del tanteo trabajar como hombres libres y no como medianeros las tierras que ahora se inscriben a nombre de un tal Amoreto, de muy cuestionado origen, por más señas, extranjero. Bordeando el arrecife fondea el bajel en San Telmo y a la proa de un esquife, el mariscal llega a puerto. Pide entonces que lo ubiquen junto a su corto séquito en el palacio en el que viven los mitrados del acero. Y en su cámara se sirve dar audiencia a los sureños siempre y cuando garanticen lealtad hacia el gobierno. 12 notables civiles se representan al momento. La comisión la preside el buen alcalde del pueblo. Ha de saber el señor capitán general que entre los muchos pueblos de esta isla de Canarias, el nuestro es el nombrado como Villa de Agüímez, el cual, por donación de los reyes católicos, pertenece a la alta dignidad episcopal con señorío y vasallaje en su término. Y que este término integra los pueblos de Ingenio, Carrizal y Tierra Adentro, Temisa. La donación incluyó la potestad civil que hoy yo aquí represento como alcalde ordinario, nombrado por voluntad del obispo, habiendo reservado sus majestades la potestad criminal en el corregidor, quien pone en dicha villa a un alcalde pedáneo, pero solo la aprehensión, la aprehensión de los delitos. Ocupa actualmente ese cargo Joaquín González, ya sabe, el que sufrió un accidente el día 30 de resulta, del cual está encamado en su casa. Todo comenzó cuando el señor de la Salina ordenó a sus yunteros que entraran en los campos. Pero creo que de todo eso usted está muy al tanto, por boca de Monseñor don Lucas Conejero. Quisiera, no obstante, reiterar a su excelencia, en nombre de todos los aquí presentes, que es de justicia que restituyan las tierras que apropió vilmente el señor de la Salina, pues son el único sostén de muchas familias. Juan de Ávila se erige en portavoz comunero, ahondando en las raíces del crucial pronunciamiento. Los campesinos de Agüímez echan peste de Amoreto, hombre en verdad irascible, codicioso y pendenciero, al que suelen referirse con el máximo desprecio reservado a los más ruines como señor de los cuervos. Debería usted pedirle, si quiere llegar a viejo, que a su feudo se retire y devuelvan los terrenos. Cesarán hoy los motines si se rematan de nuevo. Queremos ser hombres libres, labradores y no siervos, y volver a los rediles en los manchones sureños, y sembrar de oro y rubíes las arenas del desierto, y tornar a ser felices trabajando en lo nuestro.
sin que venga ningún guirre a robarnos el sustento. Tras meditar, ¿qué les dice? Chávez responde muy serio. No traspaséis más las lindes y obedeced mis decretos. Una vez que yo castigue a los culpables primero, ya veré qué se consigue por regales vericuetos. Tienen suerte porque sirven a un obispo con arresto, capaz de hacer lo indecible por su bien amado siervo. Os prometo ser flexible, si secundáis mis consejos. Dejaréis pues que reinicie la sumaria del proceso, trayendo ahora de Agüímez armas e insignias del cuerpo, que ordeno que se confinen en las casas del consejo. Muchas gracias, Nacho. Bueno, después de estos pinitos en la interpretación, le toca la palabra al responsable de que estemos todos esta noche aquí en este acto. Faneque, por favor. Vaya equipo que tenemos. Esto va en serio. Se lo digo de verdad. Esto, lo que se presenta hoy es solamente el inicio de todo. Un libreto que me pidieron desde el Consejo de Patrimonio Histórico de Agüímez, el cerebro gris aquí de todas las operaciones, es Francis González, nuestro concejal de Cultura, el que nos ha corrompido a todos. Pues bien, inicié la tarea componiendo estos versos, una especie de poema épico para conmemorar el 300 aniversario. Ese poema épico, desde el principio se trató, de tener vocación escénica. Sabía que iba a ser escenificado, sabía que iba a ser musicalizado. Lo primero que hice fue documentarme y aquí quiero agradecer públicamente la colaboración que está teniendo con el equipo del Consejo de Patrimonio, con el equipo del proyecto, el historiador Vicente Suárez Grimón, que es la persona que más sabe del motín de Agüímez, de los motines de Canarias, y es el primero que ha trabajado estos temas y con mayor extensión y calidad. Yo les recomiendo que lean la síntesis histórica, prólogo e introducción que ha hecho Vicente, porque tiene tanto o más valor que la obra poética o el libreto escénico que viene después, porque es una síntesis actualizada de gran valor sobre el qué significó, los antecedentes, qué significó estos hechos históricos tan importantes, esta gesta de los campesinos de la villa de Agüímez y sus repercusiones y sus consecuencias. Es lógico que hayamos encomendado, que le hayamos solicitado el favor a Vicente Suárez Grimón, porque él, como ya antes comentó, escribió la historia de la villa de Agüímez y es un trabajo muy importante sobre la realidad histórica en la moderna, fundamentalmente, de estas tierras. Ese trabajo, en su día, supuso una visión global de la comarca. Cuando hablamos del señorío de Agüímez, de la historia de la villa de Agüímez, como él deja muy claro en sus trabajos, no estamos hablando de Agüímez municipio. No existía en aquella época. De la que estamos hablando, los municipios son contemporáneos, como bien sabemos. Lo que había era un señorío en el cual el obispo era la cabeza principal y que incorporaba, como nos ha dicho el alcalde Salvador Fernández, poblados, las poblaciones de la villa de Agüímez, de la villa de Ingenio, del Carrizal, de Temisa, de la Sierra, y donde los vecinos de este señorío, por el hambre de tierras, se acercaron hasta los llanos de Sardina, los llanos del Polvo, desde el momento en que el agua se subió desde el barranco de Tirajana hasta los lomos y llanos de Sardina para poder desarrollar su vida, para ganarse el sustento cultivando con las aguas del invierno y la primavera trigo y millo en esos territorios, en esos terrenos. Esta es la historia de toda la comarca, es la historia de todos nosotros. Por lo tanto, dejar claro que esta perspectiva de comarcal, de sureste, de mancomunidad, de nuestros trabajos y de la proyección del mismo. Por eso agradecemos el que estén ahí sponsorizando el proyecto escénico y musical y la obra literaria que hoy se presenta. Gracias a los tres ayuntamientos, a los tres alcaldías. Bien, las dedicatorias de la obra las tienen en las primeras páginas, entre otras a don Francisco Tarajano,
que hoy iba a estar aquí, se puso malito y no ha podido estar, que compuso a petición nuestra los versos que antes cantó tan maravillosamente Daniel Miranda. Lamentablemente no está hoy junto con el resto de las personas a las que le dedico este libro, que sí están en primera fila. En primer lugar, el reconocimiento a la familia que nos acogió en Agüimes cuando llegamos hace 30 y tantos años, lo que ya van para más de 35 sin duda, que es la familia de don José Hernández Martín y doña María Tarajano Caballero. Son como los abuelos de mis hijos en Agüimes, y sus hijos son como los hermanos de Carmari y míos. A ellos está dedicado el libro. Y esencialmente a Carmari Santana, como les digo, la mujer de mi vida. Aquí está acompañada por Lorencito Hernández, que está también en primera fila, a quien también le lanzo un beso de satisfacción, de tenerlo aquí cerquita con sus 91 años que tiene el muchacho. Bien. De nuevo el agradecimiento a Vicente Suárez Limón y decirle que gracias a él he podido hacer este resumen sinóptico con vocación artística, escénica. Él es el historiador, yo hago una adaptación que pueda ser didáctica, que pueda ser pedagógica, que pueda ser llevada a una obra artística, y sin sus lecturas, sin su documentación, sin su trabajo de años hubiera sido imposible, y he tratado de ser fidedigno en todo lo que he podido, y como nos aporta tanta documentación, no me ha resultado muy difícil. Ahí tienen señalados algunos de los hitos del conflicto, no para hacer repaso histórico, no es el momento en un viernes por la tarde, pero sí para que te los tengamos presentes. El tercer centenario que se cumple este año en estas fechas, tenemos que montar la carajera en la Villa de Agüimes, en la comarca del sureste. El día 30 de noviembre se cumplen los 300 años, que es cuando esperamos estrenar nuestra obra artística y musical. Pero hay fechas tanto o más importantes como son los motines en la ciudad de Las Palmas, en la plaza de Santa Ana, la ocupación de Vegueta por los campesinos y campesinas de la villa de Agüimes en toda su extensión, a la que se incorporan también los milicianos de Telde y gente de distintas partes de la isla para arropar las reivindicaciones, las justas reivindicaciones de los campesinos para quedarse con unas tierras que venían cultivando sus padres y sus abuelos desde al menos un siglo antes, como muy bien nos explica el historiador. Antes les comentaba a algunos amigos, me gustaría contar con la colaboración de la Asociación La Salle. Ese día, si pudiéramos contar con la banda de La Salle para que, vestidos a la usanza de la época, como milicianos y campesinas de la época, pudiésemos tocar sones de guerra, sones de motín, de enfrentamiento al señor que trata de hacerse quedarse con sus tierras, sería un detalle como muy emotivo, muy importante. Y lo mismo en Las Palmas, el día en que se estrene la obra en la plaza, en el Teatro Pérez Galdós, está así previsto por nuestro responsable, que es Francis González. Bien, procuro ser breve para no cansarlo. La palabra sureño se repite en varias de mis obras. Esta era una obra de hace años, se llamaba Romancero Sureño. El sentido que tiene la palabra sur lo explico probablemente en la contrapartada, con esos versos que dicen algo así como: el sur es pasión, sexo, amores y tristezas compartidas, poesía de la vida. El sur es compromiso docente y entrega decidida por la cultura y las artes. El sur es mi patria atlántica, con un faro en la Orchilla y el otro en Arinaga. El sur es acogida a los de afuera, rebeldía, indigenismo, africanidad. Este es mi concepto de la palabra y está presente en algunas de las cosas que he escrito, y quería rememorar esos versos de la contraportada del Romancero Sureño. Pero la palabra sureño no me la he inventado. Es el historiador Betancourt Massieu quien utiliza el término cuando habla del memorial de los sureños. En los primeros días del conflicto, una vez iniciado el motín en la villa y puesto barreras para impedir el paso de personas de fuera de la villa,
los vecinos realizan un memorial, un alegato que remiten a la audiencia en Las Palmas. Y Betancourt Macedo, mi viejo profesor de la Universidad de Laguna, lo cita de este modo, el memorial de los sureños. Y también le viene a propósito el utilizar la palabra sureño y no propiamente de la villa, porque se comenta en la relación puntual que durante el motín había en diferentes partes cercanas copioso número de gente haciendo escolta, no solo de dicha villa, sino de los lugares comarcanos. Estos son hechos históricos protagonizados por toda la colectiva, por todo el colectivo de los vecinos y vecinas del señorío y territorio próximos, como los llanos de Sardina y del Polvo. Bien, lo único que me he inventado, lo tengo que reconocer, la única licencia literaria es la denominación para Francisco Amoreto de El Señor de los Cuervos. Este es un dibujo de Paco Suárez, del artista, de nuestro amigo, que es el que ha hecho las ilustraciones, las preciosas ilustraciones que acompañan a la edición, tanto en la portada como en interior. Este Señor de los Cuervos, esta idea me surge para remarcar el carácter de ese personaje, que es el personaje nefasto de la obra artística, de la obra escénica y musical. En realidad, en los documentos de la época, a Francisco Amoreto se le llama el Señor de las Salinas, porque tiene unas salinas como propiedad en su terreno, se le llama el Señor de la Vega Grande, porque tiene en la Vega Grande de Guadalupe su casa-palacio. Se le llama también en los textos el Señor de las Cuatro Leguas, porque tiene posesiones desde Arguineguín hasta Aldea Blanca, de distintas maneras. Esta me la he inventado yo, el Señor del Cuervo, tratando de remarcar esa idea de persona abominable, como antes se decía en el canto sexto. No lo digo yo, lo dicen los vecinos y los representantes de la autoridad en la época. Los vecinos lo consideran que había causado muchos atropellamientos, un hombre de poca prudencia, codicioso. El propio cabildo insular, el ayuntamiento de la isla en aquellos tiempos, dirige una carta al rey donde dice que eso es una persona, es un bárbaro, ciego y ajeno a la razón. Y por último, el regente, en carta al consejo del rey, dice que de aspecto es poco agradable y su genio le hace ser mal visto. Y el haber puesto los ojos en estas tierras le hace ser sumamente odiado. Es un personaje realmente abominable a la vista de sus contemporáneos. Y es el personaje que juega el papel escénico de la persona, el malo de la película, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bien, tenemos que recordar a los héroes del 18. En nuestros institutos, en nuestros colegios, no se habla de este hecho tan memorable de la historia de la comarca, de la historia de Canarias. Un motín, una acción conjunta de todo un pueblo que consigue que se cumplan sus reivindicaciones, que las tierras se queden para los que las han roturado, cortando tabayos primero, despedregando para luego poder sembrar y después de haber traído el agua desde el barranco, subiéndola a través de acequias y almatriches. Esa fue una victoria popular que permite explicar la historia del sureste, de nuestra comarca. Y por eso creo que debemos realzar quiénes son las personas que en su día fueron procesadas y que estuvieron presas durante unos días hasta que fueron rescatados por los vecinos, que van a Las Palmas y los sacan del barco después de montar una acción fulgurante. Ahí están los nombres y apellidos. Todos ustedes están representados, todos los vecinos de Ingenio, Agüime, Santa Lucía, de toda la comarca, que tendrán algún ancestro familiar cercano que fue uno de los procesados, uno de los reos que estuvo en la cárcel primero de Real de Agüime y después en la cárcel Real de Las Palmas. Pero hablo de héroes y de heroínas, porque en los textos las mujeres siempre las ocultan y estaban allí en primera fila. En el motín del 6 de enero de 1718 en Las Palmas, en la Plaza de Santa Ana, quienes estaban delante eran las mujeres, las esposas, las madres de los reos que defendían la libertad de sus familiares. Y si no los liberaban, estaban dispuestas a irse con ellos al destierro o a presidio, como le ocurrió a las cuatro personas que tuvieron penas mayores, ¿no? La de presidio cerrado en Ceuta.
que son los últimos de la lista, ¿no? He podido recuperar los nombres de algunas de estas heroínas, como Ana Torres, que era la mujer del médico de Agüímez, Bartolomé Díaz, y que era la mamá, la madre del menor de 20 años, José Alonso Torres, que fue el único que utilizó, que con su trabuco disparó contra el alcalde real, don Joaquín González Lorenzo. Por suerte para todos, el tiro cayó entre las piernas, no mató al alcalde, porque eso hubiera sido ya una dificultad enorme para el resultado que finalmente se consiguió, que fue la victoria popular y que las tierras quedasen de mano de los vecinos. Hay que rememorar a estos hechos y considerarlos como héroes y heroínas de la comarca y de la historia de Canarias. Entre ellos he remarcado el personaje de los 21 que fueron desterrados o mandados a prisión, de Salvador Artiles, por una cuestión anecdótica si quieren, pero puesto que el libro se lo he dedicado a doña María Tarajano Caballero, aquí están sus hijos representando a nuestra familia de acogida, decirles que este es el árbol genealógico de Mariquita Tarajano, por la línea femenina a la derecha, su madre Águeda, su abuela Leonor, su bisabuela Josefa, etc. Llegó así hasta una persona que se llamaba María, en 8 generaciones, María Gutiérrez Caballero. Es la esposa de Salvador Artiles. Los hijos de Mariquita son descendientes directos de uno de los héroes de 1718 que fue condenado a destierro. Y por suerte, los vecinos de Agüímez, hombres y mujeres, en su acción fulgurante en Las Palmas, consiguieron rescatarlos y devolverlos a sus casas. Esto es algo memorable. En mi genealogía, como saben, me dedico también a estas líneas genealógicas, tengo también protagonistas del motín, en la sangre de mi padre, aquí presente, de Lorencito Rojo, pero no por parte de los héroes y las heroínas. En mi caso, es una anécdota, vean cómo mi padre Lorenzo Hernández, mi abuela Magdalena Vega, en varias generaciones de mujeres viven, nacen y mueren en los barrancos de Las Palmas, en San Roque, pero ya mi retatarabuela nació en la Vega Grande de Guadalupe. Eran medianeros de los señores de la Vega Grande, de los condes de la Vega Grande. Un ascendiente directo de ellos, que se llamó Sebastián López Machado, nacido exactamente en 1685, tenía 33 años cuando el conflicto, fue uno de los protagonistas de la parte de don Francisco Amoreto. Como era medianero, le ordenó que con sus bueyes fuese a arar las tierras en los llanos de Sardina que cultivaban los vecinos desde tiempo inmemorial. Los vecinos los expulsaron de sus tierras concretamente a Sebastián Machado, una de sus bueyes le clavaron un dardo en la nalga al buey y a otros los abofetearon, no hubo violencia mayor, pero los expulsaron de las tierras y en mi caso lo que quiero decir con esto es que todos tenemos ascendientes entre las personas que participaron en el conflicto, mayoritariamente del lado de los vecinos, pero también de entre los arrendatarios, de los medianeros, de los criados de Francisco Amoreto, como en mi caso, desciendo de Sebastián Machado en 10 generaciones a través de mi padre. Esto es la realidad de la historia local. Voy terminando con las consecuencias del motín, se estudian por parte de los historiadores. Yo solo quiero remarcar como idea principal, y es una percepción personal, es un balance que hago a título propio, que creo que el motín tuvo mucha importancia para explicar lo que es la solidaridad de los pueblos y de los vecinos del sureste, del vecindario, del señorío de Agüímez y del conjunto de pobladores de estos territorios. Quizás aquella unidad, con el apoyo de la Iglesia, del clero, con el apoyo del Cabildo Insular, de algunos regidores, con un apoyo masivo en la isla, dio lugar al fortalecimiento de la unidad vecinal y quizá pueda explicar los movimientos sociales que en el siglo XX tan importantes han sido en la comarca, ligados a la Iglesia desde el punto de vista político y de logros y consecuciones para todos nosotros. Esos esfuerzos y sentimientos mancomunados, representados en el logo de la mancomunidad, quizá puedan tener su raíz principal en estos hechos, donde todos estuvimos juntos del lado de la justicia y en contra de los abusos señoriales, de los abusos del señor Amoreto, que pretendía quedarse con las tierras que eran del rey,
pero que eran cultivadas desde tiempo inmemorial, al menos un siglo, por los campesinos de la villa de Agüimes y de sus pueblos. Termino mi intervención, y gracias por haber venido, con unos versos que son que no están en el libro. Los compuse para, como una canción, para que Filiberto Díaz y el equipo de música pudiese llevarlo a la gran obra musical, que todavía no sabemos definir si es ópera, si es zarzuela, si es cantata, pero que estamos en ello. Y entonces compuse estos versos a modo de canto final. Permítanme recitarlos, seguramente van a quedar mejor con la música de Filiberto Díaz cuando podamos llevarlo a escena, pero permítanme terminar con recitándoles estos versos a modo de resumen. Se titula el poema Rebelde Sureños, todos nosotros. El motín y las protestas contra el bárbaro Amoreto dan la victoria a las fuerzas de los rebeldes sureños. Son actores de la gesta los valientes lugareños de la villa solariega, de Temisas, del Ingenio, del Carrizal y la Sierra, con Tirajana por cetro y con Telde por diadema. El guayadeque corriendo de la cumbre a la marea y el roca guairo señero imponiendo su presencia sobre los llanos costeros. Tras la grandiosa revuelta, Agüimes es un ejemplo en la lucha por la tierra del poder que tiene el pueblo cuando, sumando a sus fuerzas a la milicia y al clero, derrotan a aquel que ostenta todo el poder del dinero sin usar de más violencia que airear su descontento, todos a una y sin tregua, hasta alcanzar el acuerdo por el que serán las tierras de los humildes labriegos que las roturan y siembran, y no del infame Amoreto, señor sin mucha cesera, de ruin y córvido aspecto, con delirios de grandeza que heredan sus herederos. Quizá sus nietos comprendan en los tiempos venideros que con el sur no se juega, al igual que con el fuego, porque se aviva y se encrespa con el vaivén de los vientos desde que alguien intenta sofocar su movimiento. Porque Agüimes es cantera de levantiscos isleños que no inclinan la cabeza salvo al Señor de los cielos. Y ay de aquel que lo pretenda, por más que inventen libelos, por más galones que tengan, por más que tiren dinero, quedarán los que se atrevan, como el Señor de los cuervos, en la historia de esta tierra, escaldados sin remedio. ¿Y si escuchamos la música otra vez para terminar? ¿Podrían tocar para terminar otra vez? Verdecieron las tierras con sus sudores.
gloria al pueblo canario, honor a Güímez, honor a Güímez. Que labra, siembra y lucha, que labra, siembra y lucha, valiente y firme, que labra, siembra y lucha, valiente y firme. Gloria al pueblo canario, honor a Güímez, honor a Güímez. Que labra, siembra y lucha, que labra, siembra y lucha, valiente y firme, que labra, siembra y lucha. Siembra y lucha, valiente y firme, que labra, siembra y lucha, valiente.